Estamos acá con Salustiano organizando el 7 de Tafí, la verdad que estamos muy contentos. Muchísima gente a pesar del día. Y bueno, te estás jugando un rugby bárbaro con dos equipos, con gente de todo el país. Así que como organizador y como parte de este evento estamos muy contentos y espero que este evento año a año siga dando estos frutos, ¿no? Te los buscamos desde hace muchos años, ¿no? Están jugando dos equipos, de los cuales se juegan el equipo de Catamarca, Salta, Santiago, de Córdoba, de Rosario, de Mendoza y equipos de Tucumán. Buenos jugadores y un muy buen nivel de rugby. Le mando un saludo a La Huella que siempre nos acompaña en este evento. Bueno, para la gente de La Huella, hoy acá en el 7 de Tafí del Valle, en esta nueva edición, 21ª edición, que creo que habla a las claras de la idoneidad y el trabajo que han hecho los organizadores para poder llevar a cabo esto. Y más allá de eso, bueno, fíjense cómo año a año ha ido creciendo esto. Ha ido creciendo en el número de participantes, en el número de equipos, ha ido creciendo también en la cantidad de gente. Estamos hablando de 15.000 personas que van llegando y saliendo de este 7 de 2016, 60 sponsors. Bueno, la verdad que muy contento. Esto prácticamente está terminando nuestra temporada de verano de enero, enmarcando la segunda quincena, y por supuesto ya comenzando con la primer quincena de febrero, en la cual también Tafí del Valle tiene muchísimos atractivos, a los cuales los invito a la gente que ingrese en la página web www.tucumanturismo como para poder ver todas las actividades que tenemos acá en Tafí, que están segmentadas para la familia, para la gente joven, aquellos que les gusta el turismo activo, aquellos que les gusta el turismo cultural. La verdad que hay muchísimas acciones acá en Tafí, así que bueno, invito a todos los tucumanos y a toda la gente de la región que se llegue por Tafí del Valle en esta próxima primer quincena de febrero. Bueno, y para toda la gente que va a estar acá en Tafí del Valle en esta primera quincena de febrero, quería contarle que vamos a tener las Olimpíadas Intervilla, el espectáculo de comparsa de Gualeguaychú, vamos a tener el recital de los Huabancó, la Copa de los Valles de Pato que se realiza acá en Tafí del Valle y por supuesto el corolario, el cierre, ese moño rojo que vamos a tener la temporada que va a ser la fiesta del queso en Tafí del Valle a fines de febrero. Y por supuesto un abrazo grande para toda la gente de La Huella. Muchas gracias.